Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Cero, siete, trece, siete, cero.
Y esta vivencia, por eso confirmamos aún más, los hermanos de las estrellas siempre han estado aquí y están en ti. Entonces, todo es ver la historia y siempre ha sido la misma historia, siempre la misma información. Y para contestarle a mi amigo, ¿quieres un cambio de realidad? Empecemos primero por darnos cuenta y tomar conciencia que nuestra amada mente, a través de este gran impulso de divinidad, quien eres tú, ese Dios que habita en ti, te da el poder de manifestar todo lo que piensa tu mente. Para la mente, todo es realidad y todo se manifiesta. Solamente con escucharlo, con verlo, con inhalarlo, con ingestarlo. Observe, observe. Va a decir, ay, que este le dio la punzada, es un limón. Es un limón. Limona o como le llamen, pero en México están más aciditos que aquí. Este lo traje desde México, lo traje en mi equipo cuántico. Bueno, este lo paso para acá. ¿Están de acuerdo que está tronando así el cajito? Está bien bueno, un cuchillito. Gracias, cuchillito. Lo abrimos. Vean nada más, el juguito, váyate. Me des para. ¿Alguien quiere mi limón? ¿Limón mexicano quiere alguien? ¿No? Bueno, mi limoncito, gracias.
¿Qué sucede? ¿Qué pasó en cada uno de ustedes? ¿Me pueden comentar qué sucedió? Estaba agrio. Ácido. Ácido. ¿Y qué pasó con sus glándulas salivales? Sí. ¿El limón en esta realidad existía? No. Pero para la mente sí. Para la mente solamente con una imagen, y yo dije, activé un código, limón, y ya sabemos qué es el limón. Ácido. Luego tu mente se prepara porque ya tiene información. Entonces, para la mente, chicos hermosos, tan solo un disparador a través de un pensamiento, un código, fue por sonido y vieron imágenes. Dos códigos diferentes sobre una misma información. Para la mente, todo es real. No existió el limón y de todos modos preparó todo, su salival, todas las glándulas estaban listas para recibir ese ácido. ¿Ok? En algo tan simple y tan sencillo, se van a dar cuenta que la mente manifiesta lo que ve, lo que siente. Consciente o no, creas o no, se manifiesta. Ese es el poder creativo de tu mente. Toma el poder de tu mente. Vamos a hacer un breve ejercicio. Ya ven que hemos criticado de repente así medio, pues a alguien, o no criticado, hemos querido corregir a la esposa, o hemos querido corregir a mis hijos, hemos querido corregir a los papás, a los compañeros de trabajo. ¿Alguien ha querido corregir a alguien? Sí. ¿No? Y verdad que siempre te dicen, oye, pero haz esto, y verdad que sientes bien bonito. Lo sientes bien hermoso, ¿verdad? Cada que te corrigen. ¿Alguien de ustedes ha sentido maravilloso cada que lo corrigen? Ahora sí. Pero antes, ¿qué tal sentías cuando te decían, haz esto, por esto, por esto, por esto? Llevo tiempo y me gusta. A partir yo también, de que le ve mi nivel de conciencia, amo a quien me corrige. Lo reconozco y digo, wow, algún circuito no estoy haciendo bien. Entonces, ¿cuál es la situación? Intenten recordar o solamente vamos a poner el ejercicio. Yo nomás quiero que obedezcan a su amada presencia y a su cuerpo, vehículo hermoso, su templo, para que vean lo que sucede sin que nos demos cuenta. Yo les dije que prepararan sus glándulas salivales y todo. No. ¿De limón? No. En automático dispara el cerebro. ¿Ok? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, todos, todos, dijo la Madre Superiora, y a todas, todos cerramos nuestros ojos y pongan a un ser querido, a quien quieran ustedes, y empiecen a corregir, a decir, oye, pero tienes que hacerlo esto, esto tienes que hacerlo, etc. Empiecen a corregir a alguien, a quien quieran, a un hijo, a su esposo, y quiero que observen en su cuerpo qué sienten, y dónde sienten, observen su amada presencia, observen su cuerpo, qué sienten y dónde sienten, empiecen a corregir a alguien. Imaginen, solamente con que imaginen que están a alguien tratando de cambiar a alguien en su conducta, qué sienten y dónde sienten. Cuando ya observen en su cuerpo qué sintieron, abren sus ojos. Cuando ya sientan que se siente muy agradable, seguramente, ¿qué sienten y dónde sienten? Perfecto, pero ya acabaron todos, ya pudieron ubicar en su cuerpo qué se siente y dónde se siente. ¿Qué sientes y dónde sientes? Y solamente corre la película y empieza a corregir a alguien. Empieza a decirle que debe de hacer esto, que X. Abran sus ojitos todos. Para que no se me queden en la película. ¿Alguien me puede compartir qué sintió y dónde sintió? Yo. ¿Agradable o desagradable? Desagradable. Desagradable. ¿Tú, mi amor? Yo estaba aquí en la mente y corrigiendo y sentía que era inútil. Ajá, pero ¿agradable o desagradable? ¿Tu cuerpo? Desagradable. Desagradable. Perfecto. ¿Quién más? Yo sentí agradable como un calor por aquí. ¿Estabas corrigiendo a quién? A mi esposa. ¡Bien! ¡Qué bueno! Eso sí, vacilada. Calor. Y sentías muy agradable.
hay aquí detrás. Pero deja que llegue uno. ¿Alguien más quiere compartir? Desagradable y me dolía el corazón. Perfecto. Era un familiar cercano, ¿verdad? ¿Quién era? Sí. A mí, yo sentía un momento de dolor como de molestia de estómago. ¿Verdad? Perfecto. A mis sobrinos. Bueno, mis amores, a todos, sin excepción, les comparto que cada que corregimos hasta por ser buena gente, aunque tú hayas tenido la experiencia, cada que quieres corregir a alguien, te estás lastimando. Estás enviando electrones a tu cuerpo y por eso esa sensación, si la repites, la repites, la repites, eso es lo que genera las falsedades llamadas enfermedades. ¿Okay? Entonces, pero no tomamos conciencia del poder creativo que tenemos. Lo que piensa la mente, lo que crea la mente, despierto o no, te está disparando eso. Tú estás platicando y como vas en el burullo de esta conciencia colectiva, tú vas en el burullo, tú no sabes lo que le estás inyectando a tu cuerpo, a tu templo. Diario le das millones de descargas, diarias. Para que vean qué tan fabuloso y tan hermoso es nuestro cuerpo, que aguanta millones, más de 2 millones de impactos diarios de ese nivel. Escuchen, tomen conciencia de su poder de creación. Pero no nomás queda aquí adentro. Lo que tú generas en pensamiento lo vas a traer por ley universal, de causa y efecto. Lo que tú crees lo atraes en el universo. Todo se atrae o se rechaza. Y si tú piensas A, vas a traer A, porque todo lo manifiesta tu pensamiento, tu mente. Y como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Nosotros hacemos lo mismo que reproduce el Gran Padre. Entonces, atención, el principio es observen todos sus pensamientos. ¿Y cómo van a saber si son positivos o negativos? Tan solo haciendo esta reconexión, escuchando su cuerpo, respirando lento, no te llevas ni 3 minutos. Y observa qué sientes y dónde sientes. Si es desagradable donde sientas, ese pensamiento va en contra de la ley universal. Va en contra de tu propio ser. Entonces, o lo cambias o te va a cambiar. ¿Cómo te va a cambiar? A la larga se va a generar una falsedad llamada enfermedad. Y unos piensan que los accidentes es por error del otro, del que iba conduciendo el otro vehículo y me embistió. Él solamente está en resonancia cumpliéndote tu mandato de lo que... Nada es gratuito. Nada se le chispoteó al padre y dijo, así va a ser, y ay, me descuidé. Mi padre no se descuida, está todo instalado en un orden maravillosamente matemático, científico y ordenado, valga la redundancia. Entonces, venimos verdaderamente a aprender a ser felices. Les estamos dando la semilla principal. Tomen las riendas de su mente. Y si toman las riendas de su mente, están induciendo su divinidad hacia la creación de eventos positivos de amor. ¿Quieren que se acaben las guerras? Vive en paz. ¿Quieres que se acaben las violaciones? No te violes a ti mismo, faltándote a observar tu propia mente. Déjate de violar, sé fiel contigo. Y todas estas masas colectivas, vamos a decir te amo. No es lo mismo te amo, ahora todos juntos a las tres, una, dos, tres. Te amo. ¿Qué pasó? Más fuerza. ¿Quieres que cambie esto? Tenemos que sumarnos a despertar la divinidad de nosotros, la creación. Y entonces este mundo cambiará. Y así más fuerte poder cantar. Yo quisiera 1 millón de amigos y así más fuerte poder cambiar. Cantar. De Roberto Carlos en Brasil. O sea, todo tiene un fondo. Entonces, no es la misma frecuencia, onda, te amo, 1, 2, 3, te amo. La vibración sube. Si están viendo cómo, con ejemplos sencillos, todo esto es espiritualidad. Tomar conciencia a través de la información.
y empezar a aplicar esta información, que es ciencia. Porque repites y dices, ah, wow, me siento mucho mejor. Compadre, pues ya no te salgas de la fila, por ahí síguele. Entonces, la espiritualidad verdadera es científica. En este plano, estás diciendo que hay acontecimientos que están matemáticamente ya ordenados, establecidos. Entonces, ¿existe un poco el destino o es alguna parte del albedrío? El destino es creado por ti mismo en este plano de realidad. Si lo ves aquí, tú vas, no más que no sabíamos, pero tú vas generando tu propio destino. ¿Cómo? Lo que siembras hoy, cosecharás mañana. Causa y efecto. Y quien observe las causas de sus pensamientos, lo que estás sembrando, mi querido hermano ingeniero agrónomo, si estás sembrando amor, vas a cosechar amor por resonancia. No puedes tener un pensamiento positivo, jamás va a arrojar un resultado falso o negativo. Un pensamiento sembrado, una manzana, para que vean el orden perfecto en lo que tú haces. Siembras una manzana y cosechas un chango, un mono, o cosechas una ballena. Si siembras una manzana, ¿qué cosechas? Manzanas. Claro, véanlo, está la ley de la naturaleza, lo que siembras cosechas. En esta bella naturaleza que es ordenada y perfecta. Porque si yo, repito, hago el amor con mi niña, vamos a tener una papaya. No. Claro que no. Un fruto llamado papaya. Claro que no, vamos a tener un bebé. Porque es una frecuencia matemática que llega y sustancia lo que siembras, cosechas, principio, acción, reacción. Entonces todo está ordenado, repito, si estuviera desordenado ya se hubiera acabado la creación. Los planetas no tuviesen una órbita normal. Nosotros, nuestras moléculas no estuvieran reunidas. ¿Sí me explico? Todo está ordenado, matemáticamente ordenado. Entonces, veces hay aspectos como el destino que parece que están como marcados. Un señor coge un avión y se marca y otro no le ha cogido. Entonces, parece como que hay un destino ya prefijado. Uno se salva y otro muere. Porque no sembró ese ser que no cogió el avión, no sembró el fallecer por ese medio. Los que sí, sí. Causa, no hay casualidades, lo que quiero decir. Todo es ordenado. Pero sembrar, caer en un avión, es que tú has pensado en algún tiempo. Es tu etapa, no nada más de que caiga el avión, sino es tu etapa de que tenías ya que terminar tu ciclo. Entonces no lo puedes cambiar, entonces no existe. Lo único que no puedes cambiar, amigo, es observar la realidad. Esta realidad. Y esta realidad te dice que todo lo que nace crece, se reproduce y a su amada fuente regresa. El alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin del todo. Lo dijo el amado Maestro Jesús también. Y siempre lo han dicho. ¿Me explico? Pero no lo entendemos. Lo que siembro, cosecho. Yo soy el principio y el fin. El alfa y el omega. Entonces, no sé si tocaba el tema de la charla, pero el otro día en la charla dijiste que el 7 de julio de este año, me parece, se abrió no sé qué puerta, pero yo no lo acabaste de explicar, a lo mejor no tocaba el tema. Pero de una vez, abro. Es la cruz cósmica. ¿Qué tiene que ver con la cruz cósmica? Ya para entrarnos en materia. La cruz cósmica sucede para el tiempo terreno cada 25.940 años. 25.960 años o 25.920 años. Esto, ¿por qué se lo digo? Se lo estoy dando desde la visión de los hermanos de la India, desde los hermanos del Tíbet, los hermanos egipcios y los mayas. Que un año cósmico representa un ciclo promedio de 700 reencarnaciones. Imaginemos que aquí empieza el ciclo de vida de un alma que bajó a esta realidad, a encarnarse una, otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Para aprender todo el ciclo de aprender a
asesinar, aprender a ser asesinado, aprender a tener la emoción A, B, todos los calificativos que ustedes le pongan en una sola vida. ¿Están de acuerdo tan siquiera en algo tan fundamental? En esta vida, yo no sé lo que es ser mujer. Yo sé lo que es ser hombre. En una vida no te basta para tener la información en este proceso de evolución. Entonces, ¿qué se requiere? Varias vidas para que la carrera de arquitectura, si pueden ver esto, son materias. Para el que decidió venir a esta realidad, venimos todos de las estrellas y se les dijo, chicos y chicas hermosas, ¿quieren venir de Venus? ¿Quieren venir de otras realidades de fuera? Si quieren venir, pero ¿qué crees? Que cuando bajes acá, acá es bien denso, zoom, se te va a olvidar todo tu conocimiento ancestral, se te olvida todo, porque acá hay, aquí hay materia, pero ¿qué crees? Acá hay ideas y aquí es desde la base de la idea, donde nacen las ideas que son los pensamientos. ¿Ok? Y para que tú obtengas esto, nada más que te comento, tienes que pasar todas las materias para aprender a ser humano. Y así como bajas en otras galaxias a aprender a ser no sé qué, aquí se viene a aprender a ser humano. Es desde la base de la creación. Desde la base de la creación significa que nosotros estamos en la base de la creación. Es esto. Aquí nacen los pensamientos. Ah, por eso es denso y por eso es todo. Pero solamente en este planeta ocurre. ¿Por qué ocurre aquí? Por el nivel de frecuencia vibratoria en el cual se encuentra este planeta. Así lo diseñó el Padre. Para todos los voluntarios que ya han experimentado otras cosas, ah, ¿quieren ir más abajito? Vénganse, chicos, acá sí se siente. Acá son otras emociones, otras cosas. Este edificio fue una idea de ese arquitecto en su mente. Pero para tener esta idea empezó a pensar, ah, bueno, voy a necesitar un ingeniero para esto, un ingeniero para esto, voy a necesitar los albañiles que hagan la obra, voy a necesitar quien coloque los vidrios, voy a necesitar electricistas, o sea, infinidad de ideas para conjugar esta manifestación, perdón, infinidad de pensamientos para lograr consumar una idea, hacer el bulevar de los anticuarios, ejemplo, ¿no? Entonces, aquí en esta densidad, planeta Tierra, aquí venimos a generar los pensamientos, desde el pensamiento, no la idea, desde la base que genera una gran idea. Los hermanos en el universo ya son ideas manifestadas, pero no hay mal, no existe el mal. ¿Pero ideas que hemos tenido los humanos o ideas que sí, tiene Dios? Que tiene Dios a través de aquí, de nosotros. Ah, Dios piensa a través nuestro. Sí, nosotros somos sus pensamientos. ¡Ah! Pobrecito. Me río porque estoy bien divertido, pero es real. Sí, porque es como irónico, ¿no? Nosotros tenemos pensamientos horribles, además de preciosos, ¿no? Que lo que decías tú antes. Entonces, Dios no estará muy contento cuando piensa a través de nosotros y nosotros tenemos envidia o celos. Mi padre no tiene emociones. Entonces no puede estar contento. Es que no existe en niveles de conciencia el estar contento. Suena muy raro, difícil de comprender, pero solamente doy chispazos así de afuera. A mí lo que me interesa es ayúdame a regresar a mi casa. Porque en tu ayuda está tu propia ayuda, es decir, solamente elevando la frecuencia vibratoria podremos regresar a nuestros planetas de origen, donde tenemos nuestras verdaderas familias. Pero si tenemos que cumplir todas esas lecciones sí, que decías antes, las tenemos que hacer, ¿no? ¿Dónde vives tú, amigo agrónomo? Yo vivo ahora en Valladolid. En Valladolid, hermoso. Ok, ahora, ¿fuiste a Madrid a estudiar o eres de Madrid? Pues yo soy de allí, estaba estudiando en Lleida y en Madrid, en dos sitios. ¿Dónde naciste? En Valladolid, pero que estaba en Lleida. En Lleida. En Lleida, ok. Es una de las provincias de aquí. De ¿pero a dónde fuiste a estudiar? En los dos sitios. En los dos sitios. En los dos sitios. Ok.
pues hagan de cuenta que así como uno va temporalmente a otro lugar a estudiar, trabajar, vivir, exactamente así es. Hemos venido de otros planetas, todos, sin excepción, como almas llamadas espíritu, o sea, muchas almas hacen el mismo principio que la idea. Muchas almas hacen un ser, llamado el ser uno. Un solo ser se compone de miles y miles de almas de nosotros. ¿Ok? Y ese gran ser uno bajó aquí y se separa, se divide para tener muchas experiencias. Vino a estudiar, a aprender y a transmutar, a cambiar cosas en el universo, pero a través de esta matriz. ¿Ok? Pero vamos a, vámonos a lo inmediato. Quería preguntar una cosita, pero me da sentido de la realidad. O sea, como que no es algo tan serio, que realmente si nosotros al fin y al cabo somos Dios, nuestra alma que cura, ya lo sabe todo, al fin y al cabo aquí estamos de vacaciones, aunque no lo parezca. Caray. ¿Qué vacaciones? Sí, pero si te fijas tú, te pones una película y no te pones una película aburrida de alguien de que nace y le va todo súper bien y se muere súper feliz. Vaya coñazo de película. Qué aburrimiento de película. ¿Quién quiere ver eso? Nadie quiere ver eso. Estamos aquí para sentir cosas. Estamos aquí para sentir cosas. Efectivamente, para experimentar cosas. Por eso venimos a aprender a ser humanos. Olvídense de su cuerpo físico que tienen en este instante, es un poco diferente en otras realidades y en otras no existen. Me preguntaban, la primera vez que pregunté algo súper concreto a mis hermanos de las estrellas, que qué quería conocer, que qué quería aprender así, después de que me dieron como 80.000 clases de todo, un poco, me dijeron que qué quería conocer, luego quiero conocer mi alma, cómo es mi alma. ¡Pum! Y se pone un holograma enfrente de un tipo de estrella de David. Un mercado impresionantemente hermoso, luminoso, con colores impresionantemente que jamás había visto. Y luego, pero quiero ver mi alma. Dice, ¿le estás viendo? Pero como estamos en apego a esta realidad, queremos ver materia, queremos ver cuerpos. Y no es así. En cierta forma lo que tú dices es real, pero necesitas tener este nivel de conciencia para conocer lo que estás hablando, para que entiendan los demás. Si me explico, entonces los tenemos que llevar paso a paso. Es como, repito, a un niño de, que tiene 8 años y va en su nivel primario de educación, métete a meter componentes químicos y aritmética, ya de un licenciado, de un agrónomo, de un matemático, pues no va a entender nada, te va a decir, cortocircuito, no entiendo, paz, y rechazo. Entonces, eso es una de las leyes que tanto hemos dicho, todo se atrae o se rechaza. Por eso te sentiste cierta reacción, ¿por qué? Porque apenas vamos algunos en esto, y ese es parte del amor incondicional, ponerte en los planos de conciencia de todos, y por eso ustedes son mis amados maestros. O sea, yo tengo mucho que aprender de cada uno de ustedes, de sus historias, de sus vivencias. Mas, sin embargo, su vivencia no es mi vivencia. Por lo tanto, mi verdad no es su verdad. Entonces, esta información que le estamos dando es para que ustedes la pongan en marcha, en práctica. Y si sobre la marcha y práctica le dan un vuelco verdadero a su vida, a su felicidad, entonces es una información verdadera que te va a llevar a los planos de conciencia, que efectivamente depende cómo compres las cosas en esta feria llamada vida, te irá. Los compras en negativo, sobre esa creencia vas a tener el error, hasta que te canses de tener el error, y lo transmutes en amor. Entonces una creencia, repito, creencia viene de crear, creer lo que creas. Es decir, si tú adoptas por un evento del exterior, grabas esa información y sufres con esa información, vas a seguir sufriendo el resto de tus días hasta que no te detengas y la confrontes y transmutes a través del perdón. En estos planos de conciencia existe el perdón, acá no existe. Porque acá ya nada más es luz,
por decirlo así. Puedes pedir que te ayuden, ¿no? Entonces, a la noche, cuando dormimos, el alma muchas veces aprovecha para ir a otros planos. Entonces, se puede pedir, cuando vamos a acostarnos, que nos ayuden y que luego recordemos y entendamos. Perfecto. Esa es una forma. Yo se las voy a poner mucho más rápida y más sencilla. Es en el aquí y en el ahora, puede estar pidiendo asesoría a los hermanos de las estrellas. Por eso muchos no saben qué es eso. Muchas veces que han soñado, han estado en las escuelas, han estado con ellos, pero no lo saben. Dice, ay, que soñé esto. O ni toman en cuenta ni el sueño, sin darte cuenta que a través de tu cuerpo etérico estuviste con ellos. Y diario estás con ellos. Pero la gente no lo sabe. No sabe qué eso es. Y cuando despiertas a eso que es, empiezas a creer, y si crees, creas. ¡Pum! Tus realidades paralelas. ¿Tú los ves ahora? Los vibro ahorita, lo siento. ¿Por qué? ¿Los estás viendo? No. Desde hace rato llegaron varios seres. Están aquí. Y ahorita... Una pregunta. Bueno, porque yo dejé ser católica y dejé de vista, ¿no? Y un poco ahora estoy comparando. De alguna manera, a ver si lo he entendido bien. Si venimos de las estrellas, que es una realidad más superior, más limpia, más sin problemas, y hemos, yo completamente, y he vivido aquí que todo es más denso y más difícil y tal, ¿vengo por tener una experiencia más o por estar a la entrega a mis hermanos? Porque desde aquel plano más superior también puedo estar en la entrega. En cambio, los budistas dicen que hemos de sanar más lo que es tierra, lo que son los apegos, las pasiones, las emociones negativas, para ir a planos superiores. Debe ser lo mismo, pero yo le hago un poquito de lío, no sé si me explico. Todas las religiones y culturas religiosas parten de esta misma información. El budismo nace de esta información canalizada por los hermanos de las estrellas. El cristianismo, el catolicismo, la religión que pongan, toda parte de una pirámide informativa. Información, finalmente, siempre dada por los hermanos de las estrellas. Y consciente y totalmente te puedo decir, es eso, la función específica de todos nosotros para lo cual fue creada esta raza es para transmutar algo que ya existía sin humanos. Estas energías que ya en el humano, en esta esencia divina manifestada, transmuta y se transforma en odio, celos, envidia, pero también en amor, felicidad, plenitud, etc. En la polaridad de manifestación. ¿Lo explico? Entonces, la función específica de nosotros es venir a transmutar esto que ya había antes de que llegaran los humanos. Esta energía que genera precisamente esa maldad, esa enfermedad. Hoy hay un libro que le llaman el C1, que recién estoy leyendo para comprobar qué información, si es verídica o no. Está en internet, es gratuito, recomiendo que lo empiecen a bajar. Son 6 libros, el C1. Escrito, el C1 con letra todo. Recomiendo que lo lean para que comprendan que también es parte de esta información. Ellos son lo que ustedes conocen como los Elohines, que se mencionan en todas las culturas religiosas. Les ponen diferentes nombres, los Elohines, los Serafines, etc. Son ellos, son los hermanos de las estrellas que llegaron hace 600 millones de años junto con nosotros. Los ángeles, arcángeles de este plano. Porque hay mucho más. Es inmenso, es inagotable. El reino del Padre es para siempre jamás. O sea, no tiene fin. Tuvo un principio y como principio sustentador se queda en ese principio. Jamás va a desaparecer. Como creada esta raza, jamás va a desaparecer. Esta. No, ¿vale? Esta raza. Jamás. El planeta Tierra tampoco. El planeta Tierra no, hasta que cumpla sus millones de millones de millones de años en su ciclo. Y va a volver a la fuente, al principio y al fin. En todo el universo nada se destruye. Ya lo creado, creado está. Solamente se recicla y transmuta en otra forma.
por eso es el principio de la muerte. Cuando falleces, dejas tu cuerpo y a la tierra volverá, es decir, a su materia. No te vas con tus zapatos al otro plano, a la otra realidad. Entonces, lo que es a la materia, a la materia. La divinidad, a la divinidad. Por resonancia. Perdón. Si lo creado, creado está. Cuando nosotros creamos con la mente, estamos creando en otro plano. En todos los planos. Que no es el plano material, o sea... En el etérico, que tú llamas. Vale, o sea que cuando nosotros creamos, el ejemplo que has puesto tú del limón, uh-huh. Tú estabas creando un limón a nivel metafísico, para decir algo. Uh-huh. No lo estabas creando a nivel material. Uh-huh. O sea que cuando dices lo creado está, te refieres que... La materia, los limones que puedan salir esta primavera, ya, o sea, esto es lo que no se puede crear. Se puede solo transformar. Solo transmutar, pero la energía limón ya está, esa decodificación en este plano materia ya está decodificada. Todo es sembrar, de su mismo principio a su mismo fin. Causa una semillita de limón, va a hacer que termine un árbol de limón. Si me explico, es vale. Un orden. Esta materia es la que ya está creada y no se puede crear, solo transformar. La materia no se crea ni se destruye, que es la energía. La energía siempre está. Vale. ¿Qué forma le das a esa materia? Es lo que te digo, tu sentir, tu amada presencia, tu energía que te da la vida llamada alma, ¿qué impulso es el esperma que lleva a tu glándula pituitaria acá atrás, por eso toqué del corazón acá atrás? ¿Qué forma, qué impulso es el que le da el impulso? Tonto, para decir tonto, se creó aquí, pero se disparó desde el impulso de tu corazón. Tonto. Te amo. Te amo. Este impulso creador solamente le da forma a la materia llamada energía. Todo en el universo es energía. ¿Ok? Entonces, por eso, cuidamos lo que piensa. Observe. Yo ya no dejo que mi mente piense por mí. Ahora, yo decido qué pensar. Yo creo toda mi realidad. Todo este impulso es de amor incondicional. Y para puro pensamiento de luz. Procuro. Hay veces todavía me tropiezo. En querer, ay, espérate, lo siento, perdóname, antes de ya reaccionar y decir toda la letanía a alguien, antes de ofenderlo, ya, no, lo siento, perdóname, gracias, te amo por intentar hacerlo, porque esto dispara 21 veces más rápido que la velocidad de la luz. Tu mente dispara 21 veces más la velocidad de la luz, que es de 300.000 kilómetros por segundo. Imagínense el poder creador. ¿Cuántas veces dispara? ¿Cuántas veces hace que 21 dispara? Veces más. Tarda un tiempo, ¿no? Sí. Dispara eso, sí, en que se manifieste. No se crea. Lo que pasa es que tiene una frecuencia vibratoria diferente. Pero tú, si empiezas a ordenar, a elevar tu frecuencia vibratoria, les voy a volver a decir, esta es la pirámide. Imaginen aquí la pirámide. Mayor información, voluntad, energía. En los planos densos, chakra rojo, estás acá. Algo que tú siembras acá se manifiesta hasta acá. Tarda más la manifestación en la densidad. Un árbol, ejemplo, si sembráramos un árbol en un nivel de conciencia del chakra corazón para arriba, en el momento en que siembras un árbol, en ese momento ya dio fruto. Para que te puedas dar cuenta de que estoy hablando. En los planos de conciencia densos, brutalidad animal, enojo, celos, chalala, chalala. Por eso los cáncer, enfermedades, todas ellas tardan en manifestarse. Porque son planos densos. Pero cuando vas elevando tu frecuencia vibratoria, imaginemos, repito, aquí va la pirámide. De aquí a acá se acortó la distancia. Mayor nivel de conciencia, mayor información aplicada, más rápido vas a manifestar todos tus pensamientos. Pum, 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 hasta que ya es inmediato. Paz, paz, paz.
quería hacer una pregunta. Si la materia, a nivel, o sea, lo que es la, la energía en densidad baja, es materia. Subimos, es energía. Si subimos... Todo es energía. Y si subimos, es nada. Todo es energía, pero en una, el rango de frecuencia es diferente. Sí, pero... todo es energía. Pero es energía hasta la materia, fondo, si subimos más arriba, realmente es, no es energía. Sigue siendo energía. Sí, pero en un estado ultra ligero, por decirlo, super ultra etérico. Prácticamente la nada. La nada, por eso es, cuando llegas al alfa, aquí creas de la nada, ejemplo. Se crea, nace, crece, se reproduce y fallece, ¿a qué? A la nada, al absoluto. Pues si un instinto es la masa por la velocidad al cuadrado, la energía, ¿no? O sea, aquí una masa, pero sería una... Por ejemplo, en enero voy a estar en Brasil, una velocidad elevadísima. Voy a estar en Proyecto Portal, recomiendo que busquen en la web, Proyecto Portal, Brasil. En enero voy. Los hermanos de las estrellas me pidieron que estuviera allá. Voy a estar ahí en Proyecto Portal, porque ahí un hermano fue canalizado desde niño, empezó a canalizar, se le presentaron hasta que ya tuvo contacto físico. Luego le empezaron a guiar durante toda su vida, a tal grado que ya creció y es adulto, y le dijeron compra tal terreno y tal, y les digo, oye, sí, que a todo la compro, tú dame, ¿cómo lo compro? Se le dieron todos los medios para comprar un terreno de N hectáreas, o sea, algo 30, 300 hectáreas, no sé cuántas, o sea, un terreno grande, y le han estado asistiendo para que haga una ciudad portal, una ciudad modelo, donde ya se contacta y se tiene en contacto con los hermanos de las estrellas diario. Pero es en Brasil, tampoco. En Brasil. ¿Y existe? Existe físicamente. Yo voy en enero otra vez. Voy porque... Y les voy a decir por qué. Hay unas partes ahí que es la entrada a la ciudad intraterrena, como es Peña de Bernal. Peña de Bernal tenemos una ciudad intraterrena. Yo solamente voy por más datos con este tipo de seres que yo no conozco a estos seres. Yo conozco... Hay 46 razas, amigos, diferentes, 46 seres, de formas de seres, hermanos, que habitan las ciudades intraterrenas. Los de máximo nivel son los Elohims, son las esferas de luz, los seres de luz. No tienen forma humana, que adoptan la forma que quieran, tan solo nomás por pensar, ¡pium!, se manifiesta. Pero no son biológicamente densos como nosotros. Por eso les digo que cuando me entregaron los tres seres de luz, llegaron en sus naves, no eran platillos metálicos, eran las tres esferas. Ahí venían en el río, venían el río, y cuando me entregan los abuelos, o sea, veo las tres esferas, y estaba yo al lado de este río, aquí un terreno sin asfaltar, una terracería. Y de repente veo las naves que vienen como a 2 o 3 kilómetros, ahí enorme, gigante ahí, y vienen las tres esferas impresionantes, las tres bolas de luz lumínica, las 1 de la tarde, un algo así, impactantes, de 30, 40 metros de grandes. Entonces las veo y digo, wow, ahí vienen. Cuando hago esto para como a caminar, me agacho para ver el piso, boom, y ya veo tres seres que ven caminando, o sea, así de ese tipo. Entonces, vamos a... Nomás fue un break. Esa vez fue la primera vez que me entregaron el primer abuelo. No sé si puedo contestar. ¿Qué edad tenías cuando te entregaron? Hace 4 años apenas. ¿A los 43? Sí. Sí, pero el contacto siempre ha estado fuertísimo. Pero es la primera vez que físicamente están en... así, siempre ha sido acá. En estado de meditación, en astral, en sueños, en pensamientos, yo por intuición, contacto con ellos. Okay, pero bueno, vamos a Ciudad Portal. ¿Por qué me acordé de esto? Porque precisamente en unas partes de altísima frecuencia vibratoria que hay en este terreno, en este tipo, tienen cascada y tienen infinidad de cosas ahí, en ese lugar te llevan a materializar lo que hacen algunos hermanos de la India, como Sai Baba y todos ellos, que hacían, que te enseñan a que tomes ya poder de tu mente. Y te dicen, haz, materializa una piedra, piensa en una piedra, materialízala, te enseñan y pum, creas tus piedras.
y ahora te dicen, aviéntala. La avientas, ahora con el poder de tu mente trae la piedra. Y dices, ay, yo apenas la acabo de hacer. Te enseñan a que tomes conciencia del poder de la mente. Todo lo que yo se lo estoy diciendo a nivel kindergarten, les estoy diciendo, los estoy preparando para estas grandes etapas que va a tener esta raza próximamente. Y a lo mejor tú has venido aquí en Barcelona porque te han dicho de ir a Barcelona estos días, porque hay unas personas que te han escuchado. A lo mejor también. Vine a encontrar a un ser que desde hace miles de años humanos había estado esperando en esta materia volverlo a encontrar también. Y ya lo encontré. Pero aparte de eso tan maravilloso, es dar esta frecuencia vibratoria que eleve sus frecuencias vibratorias. Mi cuerpo tiene una frecuencia diferente. No es que sea diferente a ustedes, solamente he despertado de manera diferente, punto. Pero mi cuerpo vibra diferente. Y mi pura cercanía hace que eleven sus frecuencias vibratorias. Entonces, pero es en un plano humano. Con ellos no te puedes acercar a determinada distancia. Te puede quemar su luz, su tanta energía. Entonces, a lo que voy es cómo materializar. Como dice mi amigo, es que todo lo materializamos. Entonces, por eso les digo, entre más energía vital tengamos, materializamos así. Y repito, quien tenga oportunidad, junte su dinero y vaya allá a Brasil. O me escriben por Face y les doy los datos de allá. Ya hay gente, Antonio Cerdán, alguien lo puede conocer, es español. Toño Cerdán ha escrito libros desde hace años, de todos sus contactos, de todo este tipo de situaciones. Por eso les digo, yo no soy ni el primero ni el último. Mi espíritu es solar y yo solamente vengo a transmitir amor. Soy otro caminante más, como los maestros que han caminado, y vengo a elevar la frecuencia vibratoria. Entiendan o no entiendan, mi función es elevar la frecuencia. Pero qué bueno que pueda elevar la frecuencia a través del entendimiento e información. Okay. No, para elevar esa energía vibratoria simplemente es hacer este pensamiento o a través de la respiración, ¿cómo podemos elevar esta energía? Solamente pensar en amor. Elevas tu frecuencia vibratoria solamente diciendo amor, o Dios, o paz, perdón. Todas estas palabras elevan tu frecuencia vibratoria en automático. Que te las creas. Con que las digas, pero esa es una frecuencia vibratoria. Es decir, ven mi amor, si yo solamente lo pienso, tengo una fuerza para materializar un impulso de mi mente. Pero si junto a lo que les voy a enseñar ahorita, si siento con todo el poder, pum, que te prendas, entonces no nada más es pensamiento, empújame tantito, pum. Entonces más fuerte la energía. ¿Sí me lo explico? ¿Puedes repetirlo? Si yo lo hago solamente, me amo, me amo, me amo, tiene... Y me amo tiene una frecuencia vibratoria que baja tu cuerpo, eleva tu frecuencia vibratoria. Esa es una. Pero cuando ya le metes el impulso con todo, consciente que es tu amada presencia divina en ti, ¡pum! Te amo. Te expandes, es un impulso mucho más fuerte. Hacerlo a conciencia, ¿no? Cuando hacerlo conciencia. En esto que decimos, en este pensamiento. Sí, conciencia. No así por decir. Claro, es correcto. Una cosa, una cosa es el pensamiento y el pensar en el que te amo o que amas, pero también tienes que actuar, ¿no? Correctamente, ¿no? El y ahí te va, mi amor. Esa es una consecuencia. ¿Cómo vas a hacer acciones de amor si no las piensas? Claro, pero hay veces que hay personas que pueden pensar, pero luego no actúan. Correcto, lo puedes pensar, ya es, o sea, sí generas un campo energético de alta frecuencia, de altísima es desde acá. Y si aparte tienes siempre alta frecuencia vibratoria, porque ya tú no esperas que te dé la mente, sino tú dices que te dé la mente. ¿Qué pensamientos generar? Ojo, la pequeña diferencia es, estás después de tu mente, rehén de ella,
o estás antes de tu mente tú diciendo qué piensas. Esa es la esencia que esta mala generación de raza humana es lo que va a aprender, a ya no ser rehén de nuestra propia mente, por decirlo así, sino ahora te vas a poner antes y tú dices que sí y que no, dejas para que crea tu mente. Pequeño detalle, Chano, tipo Cantinflas. Entonces, le recomiendo, junten dinero, lo que tengan, pregunten cuánto cuesta, vayan a Ciudad Portal, Proyecto Portal, para que tengan contacto con ellos, directamente. ¿Dónde está Brasil? Brasil, no sé cómo. Apenas es la primera vez, pero ayer recibí la información que tengo que... Está en Campo Grande, en el estado de Campo Grande. Ok, ahí en Campo Grande, donde no sé, ahí. Yo voy a ir ahorita en enero. Precisamente tengo un llamado para crear en mi lugar precisamente lo mismo. En Peña de Bernal. Parece un portal también, como el de... Ahí hay una ciudad intraterrena, yo sé las entradas, he entrado infinidad de veces. Es una ciudad cristal impresionante. ¿Y por qué está debajo de un suelo? Porque afuera se contaminan con esta frecuencia de vibración. ¿Y arriba de la montaña? ¿Y arriba de la montaña? No, este aire no respira. ¿Cómo se llama? 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 Es una creencia. No, es que abajo tienen unas ciudades y tienen, tú no lo ves, pero tienen ciertas, como si fueran cristales que no permiten que el oxígeno del exterior entre, para el puro oxígeno los contamina. En Montserrat no podrían hacer un portal de esto. Ahí hay un portal, hay tres portales. Que como ya existe lo de intra, ¿no? Eso ya existe. No podrían hacer eso, de eso que van a hacer. Uh-huh. En donde vas a ir de pensar algo y crearlo, no se puede hacer en Montserrat con todo, sí, lo que hay allá. Sí, pero falta. Si empezamos a pensar, ya está. Uno va a ir, cuando vas a portal a este lugar, sí, el proyecto portal, ¿por qué se le llama portal? Porque hay portales intradimensionales. Entonces, no llegas y luego te presentan, oye, ya te presento a fulano, fulano. No, espérame, entendí. Es una preparación, todo el día estás en ejercicios de meditación, elevando la frecuencia vibratoria, estás en el campo, o sea, todo el tiempo elevando la frecuencia vibratoria y luego, primer acercamiento. Hay veces que habla luego el guardián de los hermanos de esta dimensión, luego otra noche vienen las naves, ante los ojos de todos. Luego otra, ya entras a la ciudad. O sea, es una preparación, no es ir y ya está. No se necesita ninguna preparación, solamente ir con voluntad. ¿De tiempo? ¿Un mes? Ni idea tengo. Pueden ser una semana, dos semanas. Yo voy 21 días. Porque ya traigo toda la información de cómo voy a hacer la ciudad portal, que es una escuela de la vida. ¿Has dicho naves? Sí. ¿Son realmente naves o son ellos que vienen con luz? Es que hay, no te imaginas, he visto más de 380 naves diferentes. ¿Pero es nave con construcción metálica o es de que tienes en Colum? Va, como los abuelos. Va, va. Momento. Las metálicas, o sea, no tan densas, pero como si tú las vieras como metálicas, son, ellos no están acá en las ciudades intraterrenas. O sea, son como de las de menos evolución de conciencia. ¿Me explico? Pero mucho mayor que la de nosotros. Estos vienen de las estrellas. Vienen de las estrellas. Luego hay las de plasma, que son naranjas, amarillas. Les voy a decir así, super tres, para que rápido diferencien. Las de plasma amarillo está más arriba del nivel de conciencia de este plano materia de planetas. O sea, es como si vieran todo el universo, imaginémoslo así, y ellos están arriba todavía. Son esos de plasma rojo con amarillo, que meten para ver cómo está todo en orden, y se regresa. Y luego, como me sucedió hace 10 años, y como le sucedió al amado Maestro Jesús y a varios más, ¿qué dijeron cuando en el río Jordán le sucedió a Jesús? Los escribanos decían que a la hora del bautizo se abrieron los cielos y descendió una gran luz, una luz luminosa, etc. La unción.
el nivel que había logrado ya Jesús y que es en el nivel físico, es la iluminación de un estado crístico que obtuvo Jesús. El Buda también le sucedió igual, se abrieron los cielos y descendió, o sea, se abre la realidad, escuchen lo que les estoy diciendo, se abre la realidad, o sea, se abre. Y me tocó ese evento a mí hace 10 años, en Peña de Bernal. Por eso digo que mi pueblo no es únicamente un portal extraterrestre e intraterreno, es una ventana a realidades angélicas y arcangélicas de otros niveles, por arriba de esta manifestación materia. Es impresionante lo que me tocó ver. Cuando me tocó, mi cuerpo quedó 3 meses oliendo a rosas y a jazmines. 3 meses. Y la ropa se lavaba y se lavaba y era lo mismo. Okay. ¿Qué sucedió en mi amado país con la Virgen de Guadalupe? Dejó como muestra grabada unas rosas. Es una divinidad. ¿Ok? Nada más les puedo decir esto. Y después tuve otros contactos. Por eso les digo que mi presencia vibratoria es un poquito diferente. Pero un poquito, no, bastante. Estos instrumentos que algunos conocen son atlantes. Sí, son anillos atlantes, pero este día, por ejemplo, ellos me dijeron cómo hacerlo. Más potente que el atlante normal. Y luego hicimos estas. ¿Para qué las hemos hecho? Para que mis huesos y mi cuerpo aguanten el nivel vibratorio que tiene mi cuerpo. Okay, para que no se deforme. Lo último que cuando la unción y eso son los que están abajo. ¿Cómo? Y retomamos, porque no hemos hablado del taller. Pero bueno, concreto, es parte de esa información, porque ay, qué bonito, pero no les sirve de nada. Entonces, bueno, vayan a este portal, a Proyecto Portal, y saqué el tema. Porque para mi amigo lo que dice es que se puede materializar, sí, elevas tu frecuencia vibratoria. ¿Cómo se eleva la frecuencia vibratoria de este amado cuerpo, en este, de este ser? Perdonando a Dios. La crítica es baja frecuencia vibratoria, es del chakra rojo, perdón, del amarillo hacia abajo. Cada que criticas, que quieres cambiar a alguien, que blasfemas, que te autocalificas, es bajas, bajas y ponchas tu globito. Oye, que eres una tonta. Y por eso estás, y aquí vienen los eventos de realidad que te dan la bofetada, que te traicionan, que esto, que el otro, que el otro, que el otro, el otro. ¿Para qué te sucede esto? O levantas o te vuelves a abrazar de esos eventos de sufrimiento, llanto, tristeza. Y esto no aprendes en esta vida y vas a nacer con cierta situación la siguiente vida, hasta que aprendas a qué, aceptar tu realidad y decir, wow, así, pero porque fue todo, tiene un principio y un fin, una causa y un efecto, y hoy yo nací así porque este es el efecto, comprendí, lo perdoné, transmuté donde compré esta creencia, este enojo, este trauma. Pues todos se van a dar cuenta, todos, porque es una regla matemática, que hoy esta lámpara, por ejemplo aquí, cada uno de ustedes se sitúa 3 de noviembre, hoy es 3 de noviembre de 2014, y hoy estoy aquí como agrónomo y como todo, hoy sembramos, somos la realidad de lo que hemos venido pensando en nuestros eventos del pasado. Y se van a dar cuenta que aquí en este muro, donde está el lado vero, aquí en este muro, de los 0 a los 7 años grabaste todo tu proceso informático y lo has estado reproduce, y si no detienes tu camino puedes fallecer y ¿qué sigue? Pues lo vas a volver en la siguiente reencarnación. Existe, no, no quieran creer, no les pido que crean que haya reencarnación, pero ¿de qué carajo sirve traer en el costado sufrimiento? Nomás les pregunto, ¿de qué sirve? De nada. Y todos nosotros queremos ya verdaderamente ser felices. Verdaderamente. Entonces, la esencia no es que tengan o no contacto con los hermanos de las estrellas, ellos no les van a solucionar la vida.
ni yéndote a vivir a Proyecto Portal. Si vas a Proyecto Portal, tienes que transmutar tus emociones, tienes que transmutar con ejercicios. Este es el ejercicio más directo. Lo que les estoy transmitiendo es la información que te va a permitir elevar tu frecuencia vibratoria para que el resto de tus días vivas en paz y en armonía. No importa que haya revoluciones, guerras, sino que tú ya estés en paz en tu propia guerra. Que te hayas reconocido, y lo más hermoso que dice mi hermosa en su libro, habrás descubierto al Dios que siempre ha morado en ti. Pero es con un hábito, con un trabajo, con conocimiento, con información. Ay, bien bonito, romántico. Ay, yo cuando sea espiritual, cuando seas madre, es aquí. El tiempo del no tiempo, el tiempo de la eternidad es en el aquí y en el ahora. ¿Qué esperan mañana? Entonces, tengan la información que es la que les voy a dar ahorita. Entonces, les pido que también sus otras preguntas y dudas, si no, las 4 horas se nos van a consumir. Ahorita ya van 2. Entonces, así curiosidad, yo sé que tienen 1000 cosas, se las puedo contestar a cada quien por Messenger. Apunten si quieren, mi Face, quien tenga Face, es Guardianes Peña de Bernal. Y les puedo contestar por Messenger. De Bernal. Peña de Bernal. Con B. B, no, para B de bueno. B de Barcelona. Yes. Todo seguido, todo junto. Con B de bueno. B de bueno, dice mi pueblo. Con G, bueno. Con B de bueno. Todo junto. Sí, no. Guardianes, separado, Peña, separado, de, separado, Bernal. Ese es el Face. ¿Les puedo conseguir? ¿Mandé? Hay que poner. ¿Es un correo? No, este es el Facebook. El correo electrónico es JC. 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 Micael con C. Micael. Con C. Con C. No con K, sino Micael. @hotmail.com.